y vinimos a conocer Cande, uno de los restaurantes íconos de Cartagena. Como podemos ver, la decoración es impecable y realmente es Cartagena en los cinco sentidos. Huele delicioso, la comida promete ser espectacular. Solo tocarlo se siente uno en la casa de un típico cartagenero y la vista se deleita con los colores. Vamos a conocer a Gaby Arenas. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muchas gracias por recibirnos en tu segundo hogar y en un restaurante ícono de Cartagena, Gaby. No, yo complacida de recibirlos. Este, como dices, es mi segunda casa. Es la casa para mostrar la cultura cartagenera a través de su gastronomía. Bueno, Gaby, le venía contando a todos los televidentes de Metro Cuadrado que aquí se siente Cartagena en los cinco sentidos. ¿Es o no cierto? Sí, claro. La filosofía del restaurante es vender a Cartagena a través de los cinco sentidos. A través de la audición, si escuchamos, es música de artistas cartageneros. Ese es nuestro lema. Aquí no se pone otra música que no sea de artistas cartageneros. A la vista, estamos en una casa colonial. Estamos en una casa netamente con decoración cartagenera, patio de Cartagena que se respete, tiene lechos y matas en su patio. Toda la decoración es cartagenera y entonces a la vista todo es cartagenero. Al olfato nuestras decoraciones son plátano verde, tenemos mamones, tenemos piñas, tenemos mangos, todas las frutas de nuestra región, de nuestra Cartagena querida, entonces huele a Cartagena. Al gusto, nosotros realmente con el alma estamos rescatando y dándole a probar a nuestros comensales platos que ya no elaboramos por este mundo que está rápido, que queremos hacer sándwiches, perros, ensaladas rápidas. Nosotros estamos haciendo lo que es el higadete, el arroz apastelado, además de los pescados y mariscos. Bueno, ¿qué es un higadete? Un higadete es una sopa dulce hecha con hígado y plátano maduro, pero es uy, una delicia, hay que venirla a probar aquí a Cande. Tenemos la posta cartagenera, el arroz apastelado, arroz de cangrejo, que son platos que como la elaboración es un poco, requiere de tiempo, ya la gente en el día de hoy no la hace y nuestros jóvenes ni siquiera la conocen. Al tacto, pues en nuestra casa nosotros tenemos mimbre, paja. Estos son los elementos que nosotros utilizamos en nuestras casas cartageneras. Entonces, todos estos elementos cuando tocamos son elementos cartageneros. Y el recurso humano, aquí todo nuestro recurso humano es cartagenericisísimo y que amen a Cartagena y que con orgullo y con mucho amor muestren lo que es nuestra cultura a través de la gastronomía. Bueno, Gaby, muchos de los que visitan Metro Cuadrado seguidamente quieren saber dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en calle en el centro histórico de Cartagena, en la calle Estanco del Tabaco. Es un sector bastante turístico, en una casa colonial muy hermosa. Tienen que venirlo a conocer para que puedan degustar todas estas delicias de Cartagena. Bueno, y si quieren conocer la auténtica Cartagena y, por qué no, el segundo hogar de Gaby, vengan a Cande.